Aguarda, Spider Capullo. No tengo tiempo para ti. Nada como un lanzamisiles para despertarse. No me mola el rollo de los demonios van a por mí y a saco. ¿Cuántas veces digo que Spider-Man debería dejar que la policía se encargue de los delitos? Por lo menos 6 veces al día, y eso en mi día libre. Y por una vez, eso fue lo que pasó cuando el agente Jefferson Davis detuvo un camión repleto de delincuentes armados a punto de atropellar a unos inocentes viandantes. Y Spider-Man, preguntarán, ¿dónde estaba el autoproclamado campeón de la ciudad? Ah, él inició una persecución sacada de una peli de los 80, pero hizo falta un héroe de verdad para pararlos. Gracias a Dios, el agente Davis estaba en la zona y lo salvó pese a la intervención de Spider-Man. Jefferson Davis se ha ganado el preciado saludo de respeto de J. Jonah Jameson. Lo acabo de hacer. No puedo creer que no haya dormido desde la caída de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. ¿Qué haces aquí tan tarde? Espero que el sofá de May sea cómodo.
No puedo aceptarlo. ¿Puedes y lo harás? Te lo devolveré. Enseguida. La próxima vez pide ayuda. Te miro y eres igual que Ben. Tienes que aprender a tragarte el orgullo de los Parker y aceptar que eres humano, como los demás. Martin. Siento interrumpir. Quería decirte que me voy a ir unos días. Te dejo al cargo mientras. Puedes contar conmigo. ¿Sabes cuándo volverás? Pues no lo sé. ¿Va todo bien? Son asuntos personales que llevo mucho tiempo planeando. Bueno, cuidad de este lugar. Representa lo mejor de mí. Bueno, manos a la obra. Oh, espero que el señor Lee esté bien. ¿Seguro que te sobra ese dinero? Sin problema. Trabajar aquí me deja poco tiempo para gastar dinero y a mí ya me va bien así. Hola. ¿Eh? ¿Has visto mi artículo? Sí. Robbie estará feliz como una perdiz. Sí, se ha hecho viral. Y agárrate. El alcalde Osborne ha anunciado que esta tarde le dará un premio al agente Davis. Vaya. Espera. El meeting de Osborne no es esta tarde. Ah, ya sé lo que hace. Sí, como todos. Aún así, será algo bonito para el agente Davis y su familia. Estaré cubriendo el evento. ¿Me acompañas? Sí, cómo no. Luego nos vemos. Ah, este café es terrible, pero es gratis. Resultó humillante aceptar dinero de May. Debería salir a la ciudad e intentar devolver el favor.